Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tiene muchas cosas por contar Nicolás Maduro sobre Alitzab. El empresario colombiano Alitzab fue extraditado en 2021 a Estados Unidos desde Cabo Verde. Recuerde dejar un comentario en este video y un me like gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro aseguró que el empresario colombiano Alitzab, a quien considera su amigo, tiene muchas cosas que contar y decir tras una semana de su liberación en Estados Unidos, donde afirmó el mandatario que fue víctima. En el discurso de bienvenida a una fiesta navideña en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el jefe de Estado, quien invitó muy especialmente a Saab y su esposa a este encuentro, celebró nuevamente la liberación del empresario quien está cumpliendo una semana hoy de haberle nacido. Lo rescatamos del secuestro terrible, lo que sufrió muchas cosas todavía tiene que contar y decir. Estados Unidos liberó el 20 de diciembre a Saab, que enfrentaba una serie de cargos por lavado de dinero en un intercambio de prisioneros con Venezuela que excarceló a 10 estadounidenses y a una veintena de venezolanos considerados presos políticos. El indulto concedido por el presidente estadounidense John Biden al empresario colombiano estrecho colaborador de Maduro le prohíbe lucrarse de películas o libros sobre su vida entre otras condiciones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, gracias por estar acá. Noticias al día. Quienes por afán de patriotismo excesivo llaman a nuestros países indoamericanos en vez de hispano o de latinoamericanos, eh, hacen pensar en los turcos que para no emplear el nombre de Constantinopla denominan a esta ciudad Estambul. El gentilicio de indio dieron lo, los propios españoles por error a los aborígenes del hemisferio occidental. El patriotismo no debiera tener nada que hacer en este asunto si se lo relaciona con los indios, sobre todo si lo proclaman los descendientes de la raza conquistadora o de los inmigrantes de cualquier pelo y color. Eh, continúo aquí y con esto termino. Los conquistadores españoles, quiéraselo o no, crearon la nacionalidad hispanoamericana, fundaron nuestros estados presentes, que son parte de algo que se llama civilización occidental, la que vale para nosotros todos y que es hija de Grecia y de Roma. Sin hablar de la ciencia, del arte y la literatura, no hay duda de que el cristianismo es preferible al culto al sol y al de la serpiente alada, y la moral del evangelio a los sacrificios aztecas. Entonces, bueno, dice aquí finalmente, bueno, el, el libro continúa, ¿no? Eh, pero sí es creíble que los estados hispanoamericanos serán siempre hispánicos y occidentales de cultura y de estructura moral, aun aquellos en que la aportación de enorme sangre no española haya transformado el medio étnico. Y bueno, es un libro que desmonta mucho de, las, de, mucho de la leyenda negra eh, y explica muy bien todo lo que fue eh, el, el periodo hispánico en, en, específicamente en Venezuela. Eh, la parte social, económica, militar, política, eh, intelectual, cultural, religiosa, etc. Entonces, quería eh, expresar eso eh, y agradezco la oportunidad y nuevamente la invitación, Jaime, porque eh, ha habido un discurso eh, negro legendario, ¿no? Que, que, que siempre ha existido, pero que todavía, todavía persiste, ¿no? Con muchos mitos, mucho, muchas falacias, eh, que distorsionan la, la verdad histórica. Eh, y este tema, por cierto, se les equivo, eh, Mario Briceño Iragorri, eh, este, este autor venezolano importantísimo, en su obra El mensaje sin destino, que es su obra más conocida, él dice que eh, es contradictorio eh, criticar la, la presencia española en, en Venezuela y al mismo tiempo invocar los títulos, los derechos que creó España sobre el territorio venezolano para reclamar el territorio, ese equívoco. <laughs> él, él, él decía esto en los años 50, cuando el tema estaba empezando a, a, a reactivarse. Eh, sí, entonces, a bueno, ¿cómo criticamos la época colonial y criticamos España, odiamos a, a la España, a los españoles, etcétera? Si al mismo tiempo estamos diciendo, no, es que Venezuela tiene unos derechos sobre el territorio desde la Capitanía General de Venezuela, o desde 1648, o que la reina Isabel, o que eh, Cristóbal Colón. Entonces, eh, eh, es contradictorio. ¿no? Eh... Exacto. No, no, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, yo siempre... Tú sabes que nosotros aceptamos todo y tú te acuerdas que cuando yo hablaba contigo, digo, he hecho un lienzo en blanco, tú vas, tú vas a escribir y vas a dibujar el cuadro porque, ante todo, somos un medio, obviamente, el que lo ve sabe que somos hispanistas, pero somos, intentamos ser siempre muy críticos también con nosotros, lo que tenemos que ser críticos y, y potenciar lo que queremos que potenciar, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? O sea... Yo creo que el tema, la historia del... Ya no te hablo de la hispanidad, yo te hablo incluso de la historia de la, de, de, la, de la humanidad, ¿no? Han sido procesos migratorios, procesos migratorios de diferentes orígenes, de diferentes razas, de diferentes tribus, con mayor o menor éxito, con mayor o menor violencia, y yo creo que también aplicar estándares actuales a cuestiones de hace tres siglos, pues no no, 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 no es equiparable, ¿no? Es como hablar de los derechos de los seres humanos dentro de 500 años. No sabemos, ¿no?, ni dónde estaremos dentro de 500 años, si estaremos incluso en otros planetas, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, yo, los, ahora te hablo a título personal, ¿no? Yo creo que realmente, ¿qué es el ser español? Es que yo, te, yo siempre, en la, en muchas veces en Rajib, yo he lanzado esa, esa pregunta, ¿no? ¿Qué es ser español? porque mmm, yo vivo en el sur de la península ibérica si yo seguramente me hiciera una prueba de ADN o me hiciera una prueba genética yo te puedo asegurar que yo tengo en raza Caucásica, tengo raza mora, tengo raza fenicia, tengo raza romana, italiana, tengo raza seguramente musulmana, tengo raza, ¿qué te puedo decir? Sefardí, seguro, seguro, gitano. Yo soy, me llamo zarzuela. Aquí eres de la frontera llamarse zarzuela, o Amaya, pues prácticamente, o si no eres gitano, eres primo de un gitano, ¿no? O sea que, que tenemos. Eh, Después, yo cuando miro hacia Roma, ¿no? o, o, o miramos los españoles hacia el imperio romano, yo no puedo ver al imperio romano diciéndole a los italianos de hoy en día... Pídanos perdón porque Roma nos invadió y éramos 48 o 50 tribus, o, o digamos, sin conciencia de unidad, sin conciencia de Estado, y vinieron los romanos. No, mire, yo tengo que entender que los romanos nos trajeron la ley, que nos trajeron eh, el uso de las monedas, un lenguaje universal que desde el que ahí procede, entre otros, el español, porque siempre lo he dicho, ¿no? Cristóbal Colón fue a América, bueno, o sin saberlo fue a América hablando sí. castellano y volvió hablando español, porque hoy en día hay muchos términos que no se podrían comprender sin la aportación de, de Hispanoamérica, sin, sin, pero palabras tan cotidianas que ni nos damos cuenta, ¿no? Eh, chocolate. Yo, okay. chocolate, por ejemplo, aguacate, huracán, hamaca, barbacoa, etcétera, 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 ¿no? Y habrá posiblemente tabaco y entre los cerca de 90.000 términos palabras españolas, pues habrá cientos de palabras, por ejemplo, seguramente que, que provienen o decenas de palabras de Venezuela. Vamos, seguro. O sea, al final, tú ves que, como dice Marcelo Gullo, ¿no? eh, somos un, un modelo de mestizaje. Somos una sociedad realmente fruto, pero no de, de este lado, de, de tu lado, sino también del, del mío, ¿no? O sea, el eh, ser español y considerarse como los anglosajones, algo diferente, algo ajeno, lo que pasa, por ejemplo, con Puerto Rico, ¿no? Esa Méxica, esos letreros que veíamos nosotros en los años incluso 70, ¿no? O, o 60 de no perro, no, no mexicano, no puertorriqueño, ¿no? Es, esa exclusión social que aún se vive. Yo creo que no, no es, francamente, que hay es execrables, que ha habido episodios en nuestras historias que posiblemente son condenables. Perfectamente, pero, pero ¿en, qué, en, qué, en qué etapa de la historia no se ha producido? ¿no? O sea, yo, seguramente tú ves la, 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 la ocupación o, o cuando vino el Imperio Romano y, y no vino con rosas en la boca ni repartiendo abrazos, <laughs> vino con la espada y, y, y con. Entonces, claro, pero es que eso también creo que sucedía en, en, en América, ¿no? que lo que después se denominó América. ¿no? En, en América también, eso de, esa idealización de que todo estaba maravilloso. Precioso, perfecto y, y que cuando llegaron los malvados europeos españoles, pues eso cambió. Y bueno, yo creo que es una visión muy simplista, como tú dices, ¿no? Que no sí. se puede estar a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, no se puede estar rogando una reivindicación históricas histórica sobre 1777, sobre la Capitanía General de Venezuela, y por otro lado, por pues, criticar esa misma organización que te da esa legitimidad para reivindicar el territorio. ¿no? Y no te hablo de Venezuela, te hablo de cualquier país, incluso aquí dentro ¿eh? también. Incluso al otro lado también tenemos sí. esos problemas. ¿eh? Sí. sí, tú, tú dijiste algo, algo muy interesante, muy importante, que yo le he pensado mucho eh, en, la, en la historia, ¿no? De que España nunca ha sido racista. Y yo creo que nunca ha sido racista precisamente porque, porque es un país que, que tuvo una historia de que llegó mucha gente de muchas partes, ¿no? Del norte de África, los romanos. Eh, los judíos, Todos. etcétera. ¿no? Eh, en, cambio, en cambio, Inglaterra, porque digamos, los anglosajones, bueno, Inglaterra es una isla, eh, ellos no tuvieron contacto, digamos, como tuvo el contacto el mundo mediterráneo con, con, con otras poblaciones de otras partes, ¿no? Porque el mundo mediterráneo, bueno, era con el, con el norte de África, con, con Asia, este. Sí. Eh, la, misma, la misma la misma Europa no en cambio los ingleses eran una isla y como los pueblos de islas al fin son aislados son tienen un sentimiento como exclusivista no que dicen que son exclusivos los ingleses eh, y los ingleses hasta el sol de hoy siguen siendo racistas sus descendientes la, la descendencia anglosajona sigue siendo racista pero date cuenta, pero date cuenta Estados de... Unidos sí, Guyana sí, 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 pero... Guyana es un país profundamente racista profundamente racista es un país que está dividido por razas Allá la política la, la hacen los partidos políticos raciales, el partido de los negros, el partido de los hindúes de la India, el partido de. de hay un partido de, también de los indígenas, ¿no? A los aborígenes, este, con, con la escasísima población mestiza que hay allá. Eh, y es un, es un país que está lleno por porrazas. O sea, Guyana es como fue ¿no? como en el país la apartheid, de apartheid. ¿Sí? ¿Sí? Exacto, correcto. Sí, es como, es como en la de África sí Sudáfrica. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el caso de Sudáfrica, que es el más infame, ¿no? O sea, hasta, hasta 1992, 93 existían leyes del la apartheid en Sudáfrica. Este, a mi papá le ofrecieron a mi papá le ofrecieron ir a Sudáfrica. Él era promotor de boxeo, del de, de deporte, del boxeo. Le ofrecieron ir a Sudáfrica un boxeo y les ofrecían un muy buen dinero, pero era la época de la aparejo y él dijo que no, él no, él no, 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 no iba a ir para allá. ¿no? Este, y el apartheid lo crearon lo, los descendientes de los ingleses y los descendientes de los holandeses. Este, y eso fue algo, algo execrable, ¿no? algo infame. En Estados Unidos, hasta 1964, una persona de color era legalmente discriminada. Sí, 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 sí. Y en cambio, en México, al sur de la frontera, al sur de Oro un indígena puro como Benito Juárez fue presidente de su país en 1850, 1860 y era un es que indígena yo, puro. Sí, sí, y además el, se nos ha inculcado eso de que de, esa dualidad ¿no? de, 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 de conciencia, ¿no? de que la, la, el mestizaje eh, está mal ¿no? y, y, y que la pureza, como si alguien fuera puro, pero mira, si, si los propios británicos. No son británicos, no son de la época romana de los bretones. Si los bretones fueron aniquilados por los, los sajones que vinieron, esencialmente vikingos, que invadieron la Bretaña y ocuparon todo y, y, y cayeron a la, a, la, a, a la monarquía y sometieron al pueblo bretón que era heredero de la época romana. Así que es lo que tú dices. Si es que al final intentar luchar contra el mestizaje es luchar contra la propia historia de cada uno. Eh, eh, ¿Qué pasa? ¿Que los aztecas y los chacaltecas o los o, 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 mmm, totonecas no se juntaban entre ellos antes? Es que, en fin, yo creo que es, un, es una dialéctica que es, af, afortunadamente, Rajib, yo creo que día a día la estamos superando, ¿no? Y, y gracias a este mestizaje. Creo que nosotros fuimos, ¿no? Eh, y cuando digo de nosotros hablamos todos, ¿no? Nos incluimos todos. Creo que, que la propia concepción de la corona hispánica no se puede, no se puede concebir sin la participación de todos, porque es que acuérdate que era que era Estados Unidos hasta 1770 y algo eh, territorialmente, era la nada. Era la nada. O sea, Gran Bretaña en 200 años solo había conquistado prácticamente un porción, un trocito de la, de la, de la América continental eh, atlántica. O sea, era, había sido imposible por el tema del colonianaje, ¿no? del tema de establecer colonias separadas de los indios. Sin embargo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, uno de los, una de las cosas que ahí se veía que se reforzaba era el tratamiento de la corona hispénica. En lo que después fue las grandes masacres, las grandes exterminios que produjeron sobre la, la, los nativos americanos del norte de Norteamérica, o sea, que hasta el propio Jerónimo no portaba una cruz, o sea, que es que cuando se va descubriendo la historia muchos mitos sí. caen, pero pero no quiero entrar en este tema porque este no es el tema. Quiero que nos hable bueno, por favor claro, del exequivo. Habla no del essequibo. Vamos a hablar del exequivo. Queremos conocer. Bueno, más tiene, historia. tiene tiene mucha... sí está, está, está todo está todo relacionado porque eh, bueno, te hablaba de, de, de la sociedad de Guyana, ¿no? Eh, Guyana, el país momento. que fue colonia inglesa hasta 1966, eh, es un país donde persisten estos problemas raciales. Eh, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos con, con la muerte de George Floyd, el, el enorme escándalo que generó aquello, ¿no? La, la, la indignación, la devastación. Yo creo que Estados Unidos está expiando sus pecados y su pasado. Eh, sí, sí, profundamente sí, sí. profundamente racista. Eh, eh, y bueno, eh, los anglosajones tienen esa, eh, esa, esa peculiaridad ¿no? de, 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 de la discriminación y la segregación raciales. Eso es algo en ellos, digamos, es parte de su idiosincrasia. Eh, no así el mundo hispano, eh, de hecho, si eh, uno de los grandes teóricos de la hispanidad, como lo fue Ramiro de Maestu, decía que. Es, España no, no eh, la hispanidad no se caracteriza por ser eh, una raza, sino por ser eh, la fusión de muchas razas, ¿no? de muchas, de muchas etnias. ¿no? Eh, y Arturo Uslar Pietri, eh, continuando en esa línea, decía que al hombre lo define la cultura, no el color de la piel. Eh, y basta con, bueno, tú estás en España, seguramente conoces. <laughs> Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.